Este proyecto se desarrolla en tres provincias. Vamos a estar en la provincia de La Altagracia, en el área de La Bacama, con el glamping, que consta de 10 domos y un área común. Estos domos serán ecológicos. Después, la parte del teleférico es en un área que es de región kárstica, que tiene unos mogotes. Es el Parque Nacional Los Haitises. Hemos pensado en este teleférico para poder hacer una visita de bajo impacto al medio ambiente, que es uno de los pilares de nuestro componente, que es la sostenibilidad. Entonces, además, la visita al taller de reciclaje de artesanía es para contribuir además con el medio ambiente a través del reciclaje y ver cómo se puede obtener un producto a partir de un desecho y que de esta manera se puedan crear empleos. El objetivo es desarrollar proyectos ecoamigables en el plazo de 2 años, en el cual se pueda hacer una inserción laboral de personas con poca preparación, de escasos recursos, que se pueda crear empleos y respetando el medio ambiente. Hola, mi nombre es Legna Suazo, soy dominicana, residente en Santo Domingo. Yo soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras y tengo 2 maestrías en turismo. Esta es mi tercera maestría en gestión de proyectos con orientación en innovación, tecnología y turismo sostenible. En cuanto a mi experiencia profesional, he trabajado en hotelería, en administración pública, en el Ministerio de Turismo y de Cultura. También organizo excursiones con mi empresa Lilium Tours RD y estoy ahora también en el área de la consultoría, motivo por el cual quise tomar este cursado. Mi nombre es Aneika Alcántara Santana, soy dominicana y licenciada en Derecho con habilitación docente. He trabajado en proyectos de desarrollo social y también actualmente me desempeño en el Hotel Ecológico Paraíso Cañón. Hola, yo soy Claudia Sandoval, soy colombiana, residente en República Dominicana hace 12 años, trabajo para una ONG, mi profesión es licenciada ebanista, actualmente soy directora de proyectos de la Fundación de Corazón a Corazón, que es en la cual trabajo hace 12 años. La utilidad de la metodología PM4R para el proyecto Eco Road ha sido que, aun cuando ya teníamos las ideas de lo que queríamos, nos dio las herramientas para poder realizar la planificación concreta de nuestro proyecto. Esos 7 pasos que te presenta Professional te van llevando de la mano hasta la consecución de tus objetivos. También tuvimos la metodología Agile, que nos demostró que cualquier cambio puede llegar y que no tiene por qué ser malo, puede ser bien recibido. Y en cuanto a la metodología Leadership, tuvimos una experiencia magistral donde nos llevaron al mundo del verdadero liderazgo colaborativo, un liderazgo que va a servir para que todo el equipo se involucre y se empodere del mismo. No había tenido la oportunidad de ahondar tanto en un proyecto y hacerlo tan profundo como en el caso de Eco Road. Entonces, como mi perfil es para consultoría, entendí que necesitaba esa formación más específica en proyectos que he podido adquirir gracias a la metodología de PM4R. Entendía que la manera de poder desarrollar las competencias necesarias para involucrarme de manera completa al proyecto era a través de un programa de formación de tan alto nivel como PM4R. Cuando decidí formarme con Doing Global, me encontraba en un momento personal y profesional post pandemia, en el cual seguía desempeñándome como maestra de manera virtual y había empezado a organizar excursiones con mi empresa, pero entendí que para ser consultora necesitaba tener una formación más específica en proyectos y por eso elegí este cursado. Y algo que fue para mí súper importante era que yo manejaba tecnología muy básica, o sea, paquete de oficina, yo no tenía ni idea que Jamboard, ni Miro, ni estas cosas.
y para mí fue una revelación, o sea, y mi vida cambió como antes y un después. Yo ahora hago un mapa mental para todo, organizo todo, entonces en mi vida cotidiana y en mi trabajo logré integrar toda esta maravilla que nos fueron enseñando poco a poco. Lo más valioso de esta formación para mí ha sido que nos ha mostrado que la vida completa es un proyecto. Desde que nos levantamos, estamos en un proyecto. Entonces, lo vemos ya de una manera diferente, porque anteriormente pensaba que un proyecto era algo muy elaborado, muy científico, muy grande. Entonces, cuando tú ya a través de la formación te das cuenta de que el proyecto es diario, te vas involucrando y vas mentalizando todo de una manera diferente. Además de esos conocimientos, el haber conocido profesionales de la calidad que cursaron el PM4R fue determinante. Personas con unas ideas, con trabajos importantísimos, personas con proyectos sumamente interesantes. Y también el equipo de trabajo interno que hicimos con las compañeras de EcoRoad fue excepcional. Es también muy importante que se le abra a uno el mundo en muchas posibilidades. O sea, el hecho de que te lleven de la mano de forma tan clara, tan concisa, cuáles son los pasos que hay que seguir, cuáles son las metodologías. Lo que mencionó Aneika es muy cierto, porque finalmente, si uno no sabe los pasos, siempre los proyectos le parecen como inalcanzables. O sea, quiero llegar a la luna, entonces nos parece imposible. Pero si para llegar a la luna nos dicen que primero hacemos esto y después esto, pues ya. O sea, arrancamos de una manera organizada. Yo lo recomiendo desde mi corazón. Diría que es el mejor curso que he tomado en muchos años, aparte pues de las cosas profesionales, pero el que orienta realmente a cómo gestionar estos proyectos. Será muy relevante el networking para nuestro crecimiento como profesionales, ya que podemos enriquecernos a través de los conocimientos y la experiencia que tengan nuestros colegas. Aquí en la República Dominicana tuve la oportunidad de relacionarme con Aneika Alcántara en primer lugar, ya que la contacté desde el primer día, y luego con Claudia Sandoval, quien viene de Colombia, pero tiene una experiencia ya de 12 años en nuestro país. Pero además tuvimos la oportunidad de relacionarnos con compañeros de Argentina, de Ecuador, de Colombia y de Uruguay, quienes también nos aportaron con sus experiencias. Por lo que realmente la parte de networking considero que es la mayor ganancia de haber realizado este cursado.